Líquido. Pero es que esa, eso que la niña dijo, pues a mí me dejó sorprendida. Ayúdame, la verdad. Señor, porque en realidad han estado cosas pues sí, graves, pero... hombre. ¿Quiere que vaya yo a Mariona o allá a Platanal? Entonces sí es cierto lo que pasó, lo que dijo la niña que le habían contado, ¿es cierto? Pues que sea cierto, cierto, no, es que yo no soy capaz, yo no soy un hombre malo. No, hombre. Yo sé que usted no es malo, Carlitos, pero a veces suceden cosas que pues tal vez uno no tiene previstas. Pero pues, como le digo, en razón, confianza no sé, me puede contar. Uno en defensa propia es capaz que puede hacer algo tan así fuerte, pero que yo no soy malo, malo, carito. Eso quiere decir que sí lo hizo. Es que mire, carito, como explicarle usted, me comprenderá, yo me siento. Yo lo entiendo, usted me puede contar lo que sea, que desde mí no va a salir, no se preocupe por eso. Yo no va a contar nada, cariño. No, ¿cómo va a creer? Si yo cuento algo, sé que lo voy a perjudicar a usted. Pero pues sí, hombre, que tengo que arreglar esto con mi hija, hombre. No, pero es que ella se ha ido súper mal conmigo y sí, tiene razón, tiene que hacer las cosas con ella, buscar la manera como explicarle lo que pasó. Pero igual, usted no me quiere contar las cosas a mí, yo lo quisiera ayudar, pero si usted no deja. Es que no sé cómo explicarle, Caro, la verdad, aquí yo me siento acorralado entre la espada y la pared, pues, así me siento yo, acorralado, que me acusan y uno se siente, pues, ya no hay para dónde correr. Yo no le estoy acusando, simplemente le estoy nada más diciendo que si usted se siente bien contándome lo que pasó, yo lo voy a escuchar. No lo estoy acusando de nada, yo lo voy a entender porque sé que por algo... pues pasó lo que pasó. Usted me va a tener miedo, Caro, va a decir que de veras soy un matón. Si usted me explica el por qué pasó eso, no tengo por qué tenerle miedo. Simplemente usted me tiene que explicar y contarme realmente qué fue lo que pasó, por qué le dijeron eso a su hija. Que tiene que ser ahí un malentendido, hombre. Seguro, entonces que no son malentendidos, no pasó nada de eso. No, pues la verdad no pasó nada, Caro. Yo le prometo que son cosas que se van a llegar a aclarar, hombre, a su debido tiempo, pero yo no puedo decir más. Ahorita no puedo decirle yo, claramente. Me siento súper afligido. Prefiere seguir martirizándose con los problemas que anda y no contar. Carito, yo sé que yo sé que usted lo que quiere es pues solamente quiero ayudar, consolarme de alguna manera, lo quiero ayudarme y aconsejarme, quiere usted. Pues por eso, pero usted no se deja, ¿cómo le voy a ayudar? Yo ya estoy grandecito, pero sí necesito un consejo, la verdad necesito que usted me aconseje. Por eso le digo, nunca hay Carlitos, que despreciar un consejo de un buen amigo. ¿Cómo quiere que es que mire, carito, yo le voy a contar, pero prométame aquí entre no en confianza. Usted puede confiar en mí. Usted ya se está ganando mi confianza, sí, carito. Le voy a decir entonces. Sí, pues la verdad, tuvimos ahí un accidente, carito. Andaba yo por allí, él se me reveló, yo le di unas instrucciones del trabajo, él se portó mal con mis muchachos y se me encimó para así, me dio un solo, me fue así encima. Él lo intentó golpear. Ajá. Entonces es culpa suya lo que y pasó. Se me agredió, pues yo todavía, no hombre, Mencho, no me Carmelo, yo soy su patrón, hombre, ¿qué le pasa? Me está faltando el respeto. Y yo no me pude contener, pues entonces le pegué el aventón así, ve. Desgraciadamente había un paderón, así un precipicio para abajo y se fue rodando así, ¿ve? Y se fue hasta en el fondo, quedó, va, yo lo vi que ahí quedó y va, yo me fui en ese instante, preocupado, afligido. ¿Por eso usted lo mató? Que ahí está, ahí se quedó, pues yo ya al final y al cabo yo sé, pues que ahí quedó muerto, ahí creo que murió, no sé. Pero igual. Pero no fue culpa suya, no. Usted estaba defendiendo. Eso fue lo único que no fue culpa y mía. Y eso usted no tiene que ponerse mal por eso, porque usted estaba defendiéndose de la agresión que le estaba haciendo. Así es, carito, pero como a veces la gente, va, usted sabe que uno no le puede confiar a cualquiera las palabras. Y ya me voy, fíjese, carito. Le agradezco mucho, créame que le agradezco que usted me haya brindado esa confianza y yo desahogar esto que ya me han dado. Por eso le digo, siempre mantén aquí con cualquier cosa y con lo de su hija, para cualquier la manera cosa. Adecuada, para la cualquier manera adecuada, cosa. Sí, para cualquier consejo, aquí va a estar siempre para usted. Ya saben, pues que hoy que ya puedo contar con su... No,
no vaya a hablar con su hija así como ahorita, déjela que ella se tranquilice. No, yo voy a tratar de hablar con ella, pero ya más así, cuando ya esté más tranquila. Vaya, Pocarito. Cuídese. Mucho gusto. De que mi papá es un asesino. Hola, Laura. Quería hablar con usted, que pues agredió y la regué. No era la forma como le... Y que venía a pedirle perdón por lo que le dije. No era la forma de decirle lo que le di de su papá. Aunque... Bueno, estaba bien que me lo dije porque así me daba cuenta. Sí, pero fue un impulso mío porque como la aquella Mariela me estaba molestando, que dice que yo he sido, en realidad yo no he sido. Y quería pedirle disculpas por eso, que fue muy así, como le dije las cosas. Sí. Yo sé que te sintió mal porque... Bien pesado lo que le dije de tu papá. Es que, como me lo dijo, sí, es que, pues, yo como la Mariela. ¿Pero qué tiene ella? Porque, pues sí, es que me estaba molestando, que dice que yo la había matado tan mensito, que. Y, pues. Es que, como. Estoy equivocando. ¿Por qué? Pero nosotros bien pensamos que usted era, pero... No, es que yo los escuché que estaban hablando y estaban diciendo que el señor Varela lo había matado. Sí. No, pues... Ya no esté triste, ya va a pasar. Es que darse cuenta de que tu papá es un asesino. Yo sé que es bien fuerte eres. Sí, como... Y para acá, que me... No sé qué fue lo que me pasó y... Bueno. ¿Qué pasó? Me caí por ahí, pero no sé si creo que me caí. A ver, ¿no la botaron a alguien? A ver si no la botó a alguien. No, sí, yo sola vení. Sí. Mejor sigamos, lo sigamos para algo que no quiero esperar. No. Pues ya no pongas. Agarre coraje, hombre, agarre talento. Dios, hombre, puchica, hombre. Sí, va. Sí. Pero pues sí, no le dejo nada dicho de mí, ¿verdad? No, solo me dijo que me alejara también de los niños. Ah, pues está bien, entonces, y este... Pero nada, ni usted no sospecha ni por qué se fue, ni nada de eso, ¿verdad? No, yo quisiera saber si es por algo, pues no sé, ¿verdad? Sí, por algo así. Ya no lo quería tal vez, hombre, como la mujer así. Sí, puede que no me quería. La mujer así supiera lo que me ha pasado a mí. ¿Qué le pasó? A María, la que, ay, que me insisto, que me amo, que tan bonito que sos, que no me vaya, no me vayas a asustar y que no sé qué. Y que me ha morido fácil. Sí, bueno. Sí. Y este, pues sí, no tiene pisto, pues. Ajá. No tiene pisto, pues. No. A la puchica. Que no, el capataz de don Carlos Antonio y no tiene ni pisto, ni mujer. Bueno, pero eso lo de menos, va. Sí, usted no tiene mujer. Ah, ni tengo, pues tengo, pero pues quisiera no tener por todo lo que me anda haciendo. No, pídale pisto prestado a don Carlos, hombre. ¿Crees? Y lo vamos a echar una cosa, pídale pisto prestado. Carlos. Como además usted no le va a decir, porque pide a don Carlos, le va a decir. Usted sabe la situación que me ha pasado. Cállate, oiga, usted sabe la situación que me ha pasado y yo necesito para quitarme mi casa. Yo me voy a sacar una. Y un bebé, después yo me voy a levantar y a pedirlo de nuevo.
que se me da el pie, se va a ir tranquilo. Todo, ah, está bueno, sí, ¿ah? Entonces. Dele, pues. ¿Nos vamos a ir juntos? ¿O me voy yo adelante? No, chica, no, hombre, sí. Yo no estoy con intenciones de andar así junto con usted, porque lo que deseo que le salga no nos importa, no nos importa. Ah, me paro usted. Tampoco es extremo, no lleguemos. Mejor si va a ir, si va a ir, póngase las pilas. Porque mire, no, a mí no anduvo con tanto, pero es rapidito, güey. Pues sí, que me dijo, pues, para que le doy duro, pues. Y ya se fue, hombre. Ya no está por ahí. Ya, pues ya. ¿Está todo bien? No, para él, no, para nosotros. Pues, para nosotros, pues sí, para nosotros. No, para él, no. Así es de que vayas soltando una platita porque el trabajo está, está terminado. Bien, está bien. Si uno lo hemos bien, hecho bien, bien el trabajo. Bien, si uno. Bien, bien. Ah, bien, entonces, pues. Ajá. ¿Y va a haber o no? Sí, va a haber. ¿Qué haga, pues? Pero ahorita, pero ya va a haber. Ya no se aflija. Ah, no, y entonces, es que eso cae mal también, y uno no puede andar trabajo y trabajo y trabajo. Pero imagínate, como quiera. Que no hay que ver, hay que un negocio que me va bien y que. Que miren, como aquí totalmente vaya yo, estoy desmovido y yo no me puedo dejar a ver aquí que no me vea nadie. Ay, no, y por eso no se puede ni pagar tampoco. A la nada puedes aparecer así. Usted es el morido, pero vas a ver para quién, para mami está vivo. Y me tiene que pagar. Pues sí, de pagar le voy a pagar. Ah, de pagar le voy a pagar. No, pues entrele, ocupa un calache viejo y págueme. La cartera vale $100, vale la cartera. La cartera, a lo más que me pueden dar unos 3 pesos los bolitos que dan. Vamos a la calle, vamos. A la feria, a todo modo, yo. Culpa. Pero le pidieron a su patadita. Chepito no es muy bueno para pelear, unas grandes patas largas que tiene. Haciéndome los despachos, ¿no? ¡Eh, grande! ¿Qué le pasa, señora, ¿ah? Tratando mal al muchacho? Es que yo solo le estaba... ¿Y yo qué? ¿Ah? Y... No, mi usted me tiró y dijo que estaba re solo, dijo. Usted, ay, no explique nada, yo lo hasta que es, muchacha, y hasta que es de él. Yo soy la novia de él, supuestamente. Que es sinvergüenza, dijo, pues sí, ay, soy soltero. No, somos novios, no tenemos. Pero no, estamos no casados, quiere decir que porque si solo somos novios, va a andar ahí con uno y con otro. Que te vergüenza. ¿Ah? No, este hombre requete mentiroso solo diciendo quería. Que estaba soltero. Es un gran sinvergüenza, lo que diga, mejor. Acepta. Yo pensé que solo en mi lugar había hombres sinvergüenza, pero requete hay en este lugar también. Estaba diciendo la verdad que está soltero, pero a decirle voy iba a dejar que... claro aquí, escuche. Si está soltero, no me ande buscando, no lo quiero bueno, ver, fue, ni fue un gusto, muchacho, fue un gusto con usted. Bueno, y usted fue un gusto, pues, disculpe, yo no sabía que este hombre sin vergüenza, mejor me lo voy a buscar a mi familia. Así que le queda claro, si está soltero. ¿Ah? Mi corazón ¿qué? De ellos no nada. No bien. Me diga nada. Que no le estoy, no le voy a querer nada. Créame. Yo es muy cierto que le dije que estaba soltero, me dice primero, pero. Sí, estoy soltero. Y en mi propia cara. Después me dije que no me busque ya.
si está soltero, que es el soltero. Bien, la voy a buscar. Ya no me busque y no lo quiero ver, volver a ver en mi camino hoy. ¿Qué estás haciendo aquí tan solita, niña? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y qué te pasa? Yo también a molestar. ¿Quién te ha estado molestando? ¿Quién la ha andado molestando? Dígame. ¿Usted se puede imaginar quién? No, aquel animal estirado fue. ¿Ah? Dígamelo, dígamelo. Igual que usted. No, no me trates así, porque yo no te he hecho nada más que solo quererte, respetarte, trabajar por ti. Mira, ahorita está un sol tan fuerte. Ya no trabajando, hombre, para que vea usted que yo sí valgo la pena. Mira que me ha tocado una tarea perra que me hasta el jaqueca anda. Donde le digo perra quiere decir costosa, no sé si usted me entiende. Mi amor, pero diga, no esté enojadita, hombre, ¿qué le pasa? Cuénteme. ¿Cómo no quiere que esté enojada? Sí, pero yo no le he hecho nada, bebé. Usted, él, con usted, para que vea que yo le dije que él no valía la pena. Nadie vale la pena. O sea, sí, yo soy alguien único en este mundo, que solo y conmigo puede ser feliz, para que vean. Ya, olvidemos todo, vámonos para la casa, juntos y felices, sí. Vámonos, venite. Ya, olvidando. Vámonos. No, 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 no voy a agarrar, mi amor, pero ya se ve que...